quiero hablarte de la batalla que tenemos todos en nuestra mente. Voy a pedir que el verso eh, que está en segunda de corintios capítulo 10 verso 1 lo pongan en la reina valera yo voy a leerlo acá en la nueva traducción viviente porque es clave hay algo que nos está impidiendo tomar nuestras victorias. hay algo que nos hemos acostumbrado a vivir y a tener y pensamos que debería ser así que debía ser normal. Dice este en la Reina Valera, está escribiendo Pablo obviamente a los Corintios, dice yo, Pablo, os ruego en la mansedumbre y ternura de Cristo. Escucha, cuando Pablo escribe así, es que realmente Dios lo ha cambiado. A un hombre que hacía matar a los creyentes, resulta que ahora nos habla con mansedumbre y ternura. En la otra versión dice con la ternura y bondad de Cristo. Miren qué lindo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. La otra versión dice, y me gusta mucho, aunque me doy cuenta de que ustedes piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. Pues bien, les suplico ahora... para cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Está leyendo el verso 2 más, vamos al 2. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Ahora, en este pasaje, ¿qué es lo que nos quiere enseñar Pablo? Presta atención porque no hay uno solo en esta sala, comenzando de quien habla, que tiene la batalla más grande cada día de alguien que nos odia a muerte y que quiere que lo acompañemos el resto de la eternidad en el lago de fuego que será encendido, Satanás. Ese Satanás trabaja desde un lugar que hemos abierto muchas veces con puertas muy amplias para que él trabaje y nos destroce la vida. Y la batalla nos está explicando aquí Pablo. Pablo dice en el verso 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Te está hablando de algo claro. O somos carnales, o somos almáticos, o somos espirituales. Ahí está el lugar de tu victoria. Si eres carnal, vas a perder. Si eres almático, vas a perder. Y si eres espiritual, vas a ganar. Quiere decir que si tu carne ha tomado control de ti. Estás en problemas, estamos en problemas. Si tu alma llena de emociones, de sentimientos, de razones ideológicas controla tu voluntad, estamos en problemas. Esta palabra es clave. Dice en la versión que tengo, somos humanos, pero no luchamos como hacen los humanos. Eso está diciendo. Andamos en la carne, pero no militamos como la carne. Esta versión me gusta. Dice, somos seres humanos, claro. Pero dice, no batallen como los humanos. Entonces, ¿cómo tenemos que batallar en la vida? Porque quiero decirte, y voy a predicar en la siguiente reunión en otro lugar donde me toca ir, que somos guerreros. Guerreros de nacimiento. Guerreros como nuestro Jesús. Jesús no dice, hermanos amados, fariseos queridos, vivoritas, chis, 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 no se molesten. No, era con la autoridad. Fariseos, sepulcros blanqueados. Iba allá y lo querían apedrear y se pasaba por en medio de ellos. Era fuerte. Vamos a hablar de eso. Pero ahora quiero hablar de esta batalla que nos está aclarando Pablo. Nos dice, en la versión que tengo, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Ahora, ¿cómo hacen los humanos? Insultan, agarran un palo, se pelean, lanzan una bomba, un ametrallador, con odio, con maldad. Piensan que así ganan. Cuanto más guerras, cuanto más gente es afectada, piensan que hay victorias. Por eso a la gente le gusta pelearse, bloquear, que hay un muerto para que la cosa realmente tenga sentido. Pero eso es en el mundo carnal, almático, sin Dios. Ahora, ¿qué dice esta versión en el verso 4? Dice, nuestras armas para pelear en la vida, nuestras armas de nuestro ejército, de nuestra milicia, no son carnales. Otra vez aclara sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La versión aquí dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas de dónde? Del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Dice que hablamos, usamos las armas poderosas de Dios. ¿Cuáles son? Hablaremos de eso. No las del mundo. Por lo tanto, cuando yo voy a pelear día a día en la vida, me parece que me quiere matar, destruir, que quiere hacer todo lo peor conmigo. Pensamos que no hay otra salida que responder a eso con las armas del mundo. Aquí nos dice, usamos armas de Dios. Entonces, ¿cuáles son las armas que Dios nos ha dado? No las del mundo, porque vamos a derribar, y aquí empieza el tema de la fe trasladado a este verso y a este tiempo. Dice para derribar las fortalezas del razonamiento humano y destruir argumentos falsos. Tu peor, mi peor enemigo manejado por Satanás es lo que tú piensas de ti y las razones por las cuales piensas que eres un perdedor, que te va mal. Que Dios no te oye, que Dios no te quiere, que Dios no quiere saber de ti. Eso es lo peor. Y así vamos bajando nuestra autoestima espiritual. Me gusta mucho lo que dice la palabra en el verso 5, siguiendo esta versión. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos, dice los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Vamos a ir a la versión Reina Valera ahora. Vamos a partir del verso 4 otra vez. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cada que no tienes conocimiento de Dios, los argumentos de Satanás y del mundo ganan tu vida y tú eres y haces lo que piensas que eres según lo que el mundo te dice. Te das valor según el reconocimiento de la gente y el mundo en lugar... De saber que tú tienes valor por lo que Dios piensa de ti. Cuando tú no estás seguro de lo que Dios piensa de ti, vives pendiente de lo que la gente piensa de ti. Y te hace cambiar. Y te quieres volver como ellos quieren que seas. Y hacen las cosas que ellos dicen que tienes que hacer para ser reconocido y respetado. Hay que derribar argumentos, pensamientos. Argumentos son. Palabras que se unen para sustentar una idea. Hay frases que sustentan ideas de todo tipo. Hoy está de moda decir, hay que matar, tengo derecho a matar a un bebé porque no es deseado. No importa que matar sea un delito, pero son los mismos que pelean para que los animalitos sean cuidados y no maten a la ballena azul. Son argumentos que tienen. Están cautivados por esos argumentos. No les interesa la vida o la muerte. Para ellos es una elección según su libertad. Y dice que debemos llevar cautivo, que debemos atar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que eso va a establecer tu persona, mi persona, tu personalidad y la mía. Va a hacer que todo lo que hagas en tu camino en la tierra sea un camino o de dolor o de victoria. Aquí está. Pero cuando no tienes palabra de Dios en tu mente, entonces eres esclavo, esclava de lo que piensas. Si tú piensas que no vales nada, entonces Dios está de más en tu vida. Porque cuando decimos de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que Dios entregó a su Hijo amado, único, para que muera por ti, por mí, a fin de darnos la capacidad de no vivir bajo los pensamientos mundanos, o sea, de la raza humana que cambia, que son relativos, pero la palabra de Dios dice que es la misma ayer, hoy y por siempre. La palabra de Dios es absoluta, no cambia, porque Dios no es un Dios que sigue la moda del mundo. Es un Dios que establece un principio eterno. Su palabra es eterna. Y nosotros debemos vivir por una palabra que es eterna. Eso es lo que está marcando la palabra. Es lo que nos está enseñando la Biblia. Pero cuando eso es tan relativo y tan perdido, estamos en serios problemas. Tú luchas, yo lucho con voces en la mente, y esto es clave entenderlo, que dicen que no eres suficiente. Que dicen que no eres importante, te dicen que tú vales solo por si tienes dinero, o te dicen que vales porque si tienes 30 títulos, o lo que fuese, es la lucha en la mente la que marca quién eres tú según tu propia opinión. Cada mentira que entra a tu mente te dice que nunca estarás a la altura de un hijo de Dios, cada mentira que tú la recibes que viene de la boca del diablo, que usa gente, que usa un programa de televisión, de radio, lo que fuese, para meterte aquí en la mente algo contrario a lo que Dios dice, te está tirando hacia abajo. Te está diciendo que nunca estarás a la altura como para que Dios te mire. Así que esa batalla es terrible. Tú, tú eres alguien que solo estás cantando la canción de los bajoneados. Porque a veces estás en la gloria, pero inmediatamente te vas al piso. Una vez tienes fe, alabas y crees, pero a la salida ya estás pensando que tu vida será la misma, ya han entrado y están floreciendo los frutos de un pensamiento que te destroza. Esa es, eso es esto es lo que estamos hablando ahora. Entonces, tú necesitas ir a Dios cada vez para que él te recuerde porque debes saber quién eres para Él. Al creador de los cielos, de la tierra, del universo. Al que te hizo y nos hizo con un cuidado supremo. Al que dio a su Hijo para que al morir seamos perdonados por la obra del perdón más grande que existe en la historia. Y porque nos dio... Y nos regaló de su propio espíritu, el mismo espíritu que levantó a Jesús de la tumba, el mismo espíritu que hizo los cielos y la tierra por la declaración del Padre: hágase la luz, esto o esto o aquello. Ese espíritu nos los dio a nosotros. Y ese espíritu no lo usamos, no lo entendemos, no lo buscamos en comunión. Es más, lo hemos postergado a un lado. Y los pensamientos que el enemigo te mete son los que estás manejando. Él nos dice, te amo cuando tú crees que nadie te ama. Él te dice, vales mucho cuando el mundo y tú mismo has decidido que no vales nada. Pero esa voz tiene que ser fuerte en ti. Esa voz tiene que ser poderosa. Pero no es poderosa porque más hemos aceptado en nuestra mente los pensamientos del mundo totalmente relativos. Los pensamientos y, dicho, y dichos de la gente que habla sobre ti y lo que has concluido que eres tú delante de Dios. O eres nada, o eres su princesa y su reina, o eres su príncipe y su rey, eres su campeón y su campeona. Depende de lo que tú has decidido creer. Él te dice, eres fuerte. Y tú dices, no, soy débil. Pero eres fuerte. Porque en Él eres fuerte, en Él eres maduro, perfecto, en Él eres santo, en Él eres perdonado. Cada que me salgo de Él, soy lo que mi mente dice que soy. Pero cuando estás en Cristo, nunca pensarás como piensas que tú eres por tu mente caída, por los pensamientos que se han establecido en nuestro ser. Él dice que siempre nos está sosteniendo, agarrando. Y tú dices, y cuando te decepciono, y cuando te fallo, y cuando hago lo malo, ¿todavía me amas? ¿Cuántos creen que sí, todavía nos ama? ¿Cuántos creen que nos sostiene y nos dice, sabes así, medio cuchi, igual te voy a levantar, te voy a lavar? Eres mi hijo, eres mi hija, eres lo más preciado, tanto que la sangre más perfecta fue derramado por ti. Pero ese pensamiento se nos olvida el día del problema. Ese pensamiento se nos va del corazón porque aquí el día del problema está establecido que eres un fracasado, que no vas a poder, que esto es un engaño, que Dios no existe, que Él no te ama y que es mentira todo lo que has escuchado. Esa es la batalla más importante para el hombre y el ser humano. ¿Quién te dice vales mucho cuando has fracasado y has lastimado? Y has fallado. ¿Quién te da un abrazo? ¿Quién te da la palabra de decirte, vamos, eres mi hija preciosa? Vamos adelante. Solo Dios. Pero estamos buscando que alguien nos apapache, que alguien nos diga algo bonito. ¿Por qué? Tu mente y mi mente se llena de pensamientos relativos, de un mundo de maldad y de una mente que maquina barbaridades aún para destruirte. Pero cuando conoces el amor de Dios, sabes que Él te abraza todo el tiempo, te levanta, te ama, te bendice. Y dice, eres tan importante que he muerto por ti, te dice Jesús. Y estoy feliz porque no solo he muerto, eres mi novia y te voy a cuidar y vamos a tener las bodas más espectaculares del universo y viviremos toda la eternidad juntos. Eso no es un cuento, es una realidad. Cuando te sientes que no perteneces a nadie, cuando te sientes que no tienes valor, que nadie te mima, que nadie te da un abrazo y nadie te quiere, ahí aparece Jesús y te dice, ¿sabes qué? Yo te amo, eres importante para mí, yo, yo quiero decirte que eres mío, eres mía, yo pelearé por ti. Tienes que creer eso porque la Biblia habla en cada verso, en cada página de eso del amor que nos tiene Dios, pero cuando olvidamos con él, comunión con Él, entonces creemos lo que el mundo, lo que la gente, lo que la apatía nos dice. Quizás hijo en tu casa nadie te abraza, quizás esposa tu marido dejó de abrazarte, quizás esposo tu mujer está fuera de sí y te ve como un enemigo. Pero ¿quién abraza? ¿Cuál es nuestra misión? Es de amor, es de acercarnos, es de... De cobijar aún al que no merece, porque tú y yo estamos en la misma condición. No hay nadie perfecto aquí que puede mirar de arriba. Todos estamos en esa batalla. Así que tú tienes sentido de pertenencia. Y no perteneces a un hombre, no perteneces a una mujer, no perteneces a una ciudadanía, no perteneces a algo que te inscriben provisionalmente. Tú perteneces a la nación santa de Dios, eres tienes un padre eterno y bueno. Es un padre bueno, es un padre lindo, es un padre eterno, alfa y omega, principio y fin, que tú, tú eres su hijo y su hija, por favor, alguien que me crea, alguien que crea lo que está en la escritura. Por eso tienes que decir, yo creo lo que tú dices de mí. Eso tienes que creer, eso es fe. Ahí empieza hemos hablado de la fe, pero hoy estoy tocando esta esta parte yo creo yo creo lo que tú dices de mí alguien diga conmigo padre, yo creo lo que dices lo que hiciste, lo que deseas para mí eres bueno todo el tiempo. Dale su aplauso a su Dios. Y vas a hacer una declaración conmigo. Pero tienes una declaración porque va a grabarse aquí. Padre, Padre la, única cosa, la única cosa que me importa, que me importa es, todo, es, todo, es todo. Es todo lo que piensas de mí. Lo piensas de mí. Todo, todo lo que piensas de mí. Piensas de mí. Aprenderé, Aprenderé a conocer. Lo que piensas de mí, lo creo, lo recibo, lo vivo, es mi vida, es mi aliento, caminaré con ello. Tú piensas de mí lo mejor, has preparado para mí antes de que fuese el universo, de que fuese el universo lo mejor para mí. A partir de hoy. Buscaré en tu palabra todo lo que piensas de mí y se quedará en mi mente para siempre. Amén. Lo creo. ¿Por qué estamos hablando? Porque esto no repetimos siempre. Repetimos lo peor. Se olvidó de mí. No tiene importancia, en la congre nadie me ama, nadie me ha llamado, no me busca, el pastor nunca ha ido a comer a mi casa. Cualquier cosa se te mete. Tienes que decirle, sabes Dios, en ti yo encuentro mi valor. Nadie en la tierra, por más que diga que te ama como nunca, te dará a conocer el valor que realmente tienes. Solo el que te diseñó, el que te creó. Y el que te ama solo Dios te puede decir lo que vales. Y si no buscas eso pierdes. Así que en Dios encuentras tu valor. En él encuentras tu identidad. Tu identidad no es la que te quieren hacer creer en el mundo de la cantidad de cosas ahora que hay, de la cantidad de énfasis que hay de todo tipo. Tienes si mujer medio hombre, eres esto, eres el otro. Eh, puedes matar, no mates. Todo de eso solo lo encuentras como verdad absoluta en Dios. Tu identidad, tú te pareces a Dios. Disculpa que te grite, pero tienes que aceptarlo. Tú no te pareces a lo que el mundo o tu familia o tus amigos o tus enemigos dicen de ti. Tú eres lo que Dios dice que eres. Piensa eso. Y si no sabes lo que Dios dice que eres, te vas para abajo. Te vas para abajo. Cuando Él dice que eres amado o amada, aunque no sientas nada, lo tienes que creer. Aunque estés en el medio de la tormenta y el dolor, lo vas a creer. Te dice, te amo. Y tú miras alrededor y dices, pero mira cómo estoy. Te amo, vas a aprender a creer que te amo. Toda mi palabra dice que te amo. Que el universo, el sol, las estrellas, todo lo he hecho para ti. No lo he hecho para los astrónomos que empiezan a decir, dice que hay agua en el mar, no, pero en Marte, pero dice que es medio congelada, que parece helado, que están ahí buscando, es su trabajo, que sigan buscando, nosotros sabemos Que es. Aunque no sientas nada, Él te dice, eres fuerte, aunque tú te sientas débil. En Dios somos fuertes Invencibles, somos Hijos del gran Rey Del Dios, todo por alguien Apláudale a su Dios Él dice te abrazo Cuando tú me has decepcionado Porque pecamos Hacemos tontería y media Y decimos está enojado Como piensa que nuestro papá que está con su Chicote, a ver aparece por aquí Dios no es así Está buscándote, mira Has caído, ven, te voy a lavar, te voy a levantar, te abraza, te cambia de ropa, te dice, te sigo amando, porque hay un propósito para ti. Has caído, pero cuando te caes, eres más fuerte. Cuando te levantas, porque no te rindes, porque no te rindes. ¡Wow! ¡Wow! Ahora tienes que grabarte. Estoy soltando pensamientos que los tienes que vivir. Escucha este que me gusta mucho cuando tú dices en realidad no pertenezco a nadie soy nada escucha una voz que te dice no eres mía eres mi hija no me importas eres mi hijo eres mi campeón eres mi campeona no el mundo no me quiere el mundo no me acepta el mundo pero el mundo no te hizo nada él no te creó el mundo te quiere matar y destruir yo soy el que te levanto. Cuando te escuchas esa dulce voz, te amo. Señor, así como estoy, te amo. Pero soy pecador, te amo. Justo vine porque eres pecador. A la mujer adúltera le dijo, ¿quién te condena? Dime. Nadie, yo tampoco. Anda, no peques más. No le dijo, no sirves para nada. Así que yo creo, yo creo. Lo creo, creo lo que tú dices de mí, creo lo que tú dices de mí, eso es todo lo que tienes que hacer. Entonces le dices, Señor, todo lo que tengo lo pongo a tus pies, todo. Te he puesto mis maldades, mis fracasos, mis pecados, aquí están. Y tú me has perdonado, pero por la fe y la certeza que tengo ahora que me amas ya no te traeré fracasos te traeré victorias victorias para el reino haré tu voluntad me gozaré en agradar a quien de verdad me ama yo no estaré agradando al mundo a la gente que pide cosas de mí extrañas o no para que yo lo para que me acepten tú ya me aceptaste así con todo mi pecado así con toda mi maldad y me hiciste limpio me hiciste campeón me hiciste tu hijo ya me aceptaste dios. Alguien diga, ¿me aceptaste, Señor?